¿Sabías que las plantas medicinales han sido utilizadas desde tiempos muy remotos para el tratamiento de varias enfermedades? ¿Que poseen una capacidad ilimitada de sintetizar principios activos? ¿Que esos compuestos son los responsables de que tengan gran cantidad de propiedades biológicas, entre las cuales podemos mencionar la antimicrobiana? Es por eso que Gipronat, el grupo de investigación en productos naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, desde hace unos años, estudia las propiedades antimicrobianas de las plantas medicinales. Mi nombre es María de las Mercedes Oliva, soy microbióloga. Actualmente soy investigadora adjunta de CONICET y docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto en el Departamento de Microbiología e Inmunología. Mi nombre es Fernanda Paletti, soy microbióloga y actualmente me encuentro realizando un doctorado en ciencias biológicas acá en nuestra universidad. Mi nombre es Carlos Hualpa, soy becario doctoral del CONICET y trabajo en el Departamento de Microbiología. Mi línea de investigación es referida a las plantas medicinales y sus propiedades biológicas. Soy parte del grupo hace 4 años, estudié en la Universidad de Buenos Aires y soy licenciado en Ciencias Biológicas. Mi nombre es Jessica Sotelo, soy microbióloga, soy becaria de CONICET realizando mi doctorado acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Soy Viviana Violetto, participo en el grupo de investigación, el Gipronat. Lo que se ve acá es el invernadero IMICO, del Instituto IMICO, que está cedido para que hagamos los ensayos invernaderos. Se prueban extractos obtenidos de varias plantas medicinales sobre distintas bacterias de origen agropecuario, causantes de enfermedades muy graves en cultivos como la soja y el trigo, y en abejas melíferas. Esos extractos pueden ser aceites esenciales o obtenidos por la maceración de las plantas con algún solvente. Se evalúan primero en laboratorio para luego pasar a una escala mayor probándolos directamente sobre los cultivos y las abejas. En nuestra zona, que es agrícola por excelencia, la problemática de las plagas es muy grande. Y esas plagas lo que hacen es disminuir el rendimiento de los cultivos. Entonces, de cultivos o de otras producciones agrícolas. Entonces, nosotros lo que estamos en este momento trabajando es buscar una solución hacia el control de esas plagas que producen tantos problemas y no tienen soluciones tan efectivas. O las soluciones que existen no son ambientalmente tan sustentables también, que esa es otra arista a tener en cuenta, que es que hoy en día la mayoría de los plaguicidas que se utilizan son muy contaminantes ambientalmente. Específicamente trabajamos sobre 2 enfermedades bacterianas que atacan 2 sistemas agrícolas diferentes. Uno es una enfermedad en abejas que se llama Lokia americana. Es una enfermedad de declaración obligatoria y es mortal en la abeja. Es una problemática muy grave para los apicultores y que produce, digamos, pérdida de la cosecha porque se pierde el material completo. Y la otra problemática de bacterias es a nivel de plantas, se denomina tizón bacteriano, es causado por una bacteria gram negativa que se denomina Pseudomonas syringae. Esa bacteria es capaz de atacar distintos tipos de plantas, distintos tipos de cultivos, ya sea extensivos o intensivos, y lo que hace es la baja del rendimiento en el producto vegetal o el producto de esa planta, ¿no? Entonces, tanto para los 2 sistemas, lo que nosotros tratamos es de que estos extractos que usamos sean efectivos sobre esas bacterias que los están atacando. Uno de los temas de trabajo, como les contó Mechi anteriormente, es en relación a las abejas. Y como sabemos, las abejas producen miel, pero no solamente son importantes por esto, sino que cumplen otras funciones en el ecosistema, como por ejemplo la función de polinización.
Esta función es sumamente importante por diversas razones, sobre todo porque ayudan a la reproducción de las plantas, que estas plantas muchas veces, la mayoría, son utilizadas tanto en consumo humano como en consumo animal. Entonces, debido a estas funciones que nos proveen las abejas, además de mantener la diversidad de los ecosistemas, es muy importante ocuparnos de su cuidado y de la salud de estos insectos. La enfermedad loque americana, generalmente, para tratarla, que tampoco es un tratamiento eficiente si vamos a la realidad, se utilizan antibióticos. Los antibióticos dejan residuos después en los productos de la colmena, ya sea la miel, la cera, todo lo que uno pueda obtener a partir de la colmena. Eso hace que la calidad de ese producto baje y después el mercado internacional no quiere el producto. Entonces, si bien existen ciertas medidas de control, no son muy eficaces, la verdad no funcionan demasiado bien y por otro lado generan grandes problemas para los apicultores. Argentina está considerado o está dentro de los principales productores apícolas del mundo, principales productores de miel del mundo. Entonces el mercado internacional es muy importante en la actividad apícola. Y si nosotros tenemos un producto que no está apto para la venta internacional, el país perdería mucho. Entonces, lo que hay que buscar es algo que reemplace ese antibiótico y que no deje residuo en la miel. Nosotros trabajamos con una bacteria que produce una enfermedad que se llama loque americana. Esta bacteria tiene la característica de generar una estructura de resistencia que es la encargada de enfermar a las larvas, que son las crías de la abeja, y termina matando las larvas. De esta manera, si se mueren las larvas, no va a haber una evolución de la colonia y esta puede desaparecer. Entonces, es necesario buscar alternativas. Y en esta búsqueda, nosotros proponemos el estudio de la obtención y el estudio de un producto natural, que es un extracto vegetal, que obtenemos a partir de una planta medicinal que encontramos en la sierra, que se llama Marcela del Campo, y a través de este extracto nosotros lo enfrentamos al microorganismo, que es Pseudomonas larvae, y vemos cómo afecta su crecimiento. Entre otras características, como por ejemplo ver si afecta a factores de virulencia, distintas características en el desarrollo del microorganismo. Lo que hacemos con este microorganismo es sembrarlo en un medio de cultivo adecuado para su crecimiento, lo incubamos a una temperatura adecuada y luego de algunas horas obtenemos colonias del microorganismo que utilizamos para exponerlo a distintos extractos y aceites esenciales, o sea, productos vegetales, y de este modo determinamos cuál es su sensibilidad. Esto es un cuadro de abejas que trajimos de la universidad y la idea es acá sacar larvas de abejas para hacer estudios de toxicidad. Mi tarea es ir sacando larvas, seleccionando las larvas más chicas para realizar estudios de toxicidad y las coloco en estas placas. Estoy trabajando a nivel in vivo, que es una escala mayor a la de laboratorio. Realizo una cría en estufas durante 7 días y las voy alimentando con distintas dietas. Algunas van a ser alimentadas con dietas control, que solamente tienen jalea real y distintos azúcares, mientras que otras van a ser alimentadas con una dieta que incorpora el extracto que yo quiero probar. La idea sería observar la supervivencia que tienen los distintos grupos de larvas y, finalizado el experimento, realizar una comparación para evaluar si efectivamente el extracto es seguro para el consumo de las larvas. Y hemos tenido muy buenos resultados en relación a esta enfermedad. Y bueno, con la ilusión y con el deseo de que en un futuro podamos llevar este producto a la colmena, que es donde realmente es necesario, para de alguna manera estar contribuyendo con el cuidado y la salud de las abejas
y que sea, por otro lado, una opción que sea amigable con el medio ambiente. Bueno, los resultados preliminares indican que el extracto no sería tóxico, por lo que ahora se podría pasar a otros estudios, a donde se aplique el extracto directamente en larvas infectadas. Con estos resultados, nosotros podemos reemplazar algunas prácticas que han sido comunes durante muchos años, de utilizar algunos antibióticos que pudieran controlar estos patógenos, el patógeno como en este caso, reemplazarlos por productos que sean más amigables con el ambiente. De todos estos resultados que hemos obtenido a lo largo de casi 5 años, nos llevan a poder ver que el extracto es efectivo para controlar el crecimiento y el desarrollo de esta bacteria, y además es efectivo también para controlar ciertos factores de virulencia que presenta este microorganismo, como por ejemplo probamos que inhibía el biofilm, inhibía distintos mecanismos de movilidad, y actualmente nos estamos centrando en el estudio de si el extracto tiene algún efecto sobre la espora, que es la estructura infectiva y que es la parte importante también de atacar para controlar esta enfermedad. En base a los buenos resultados obtenidos con los extractos y aceites esenciales, el grupo actualmente se encuentra ensayando nuevas formas para mejorar el contacto de estos productos naturales con las células patógenas. Es por eso que está probando sintetizar nanopartículas de componentes biodegradables, como el quitosano, que puedan mejorar el contacto del producto vegetal activo sobre la bacteria patógena y de este modo mejorar su efecto antimicrobiano. También colaboramos con miembros del Departamento de Química realizando nanopartículas o desarrollando nanopartículas, y la idea sería incorporar estos extractos en las nanopartículas para facilitar su aplicación en las colmenas, y el beneficio de esto sería aumentar la efectividad de los mismos. Las plantas aromáticas son aquellas que tienen mucho aroma, es decir, que cuando uno las toca, desprenden esos aromas y uno las reconoce. Está la menta, está la lavanda, está la peperina, el poleo, por decirles nombres más conocidos. Y después, dentro de las plantas medicinales, hay otras que a lo mejor no las reconocemos tanto por el aroma, pero que sí se sabe que son, que tienen propiedades medicinales. Entonces, la planta medicinal, si uno la tiene que definir, es aquella planta que tiene una propiedad biológica que va a ser favorable para la salud. Entonces, lo que hicimos fue hacer un relevamiento de plantas de todo el país, plantas medicinales de todo el país, y evaluar la actividad antimicrobiana que tenían sobre bacterias que habían sido aisladas de alimentos, es decir, alteradoras de alimentos, y de animales, de alguna patología animal. Ahí observamos que tenían actividad antimicrobiana. ¿Qué quiere decir que tenían actividad antimicrobiana? Que podían controlar esos microorganismos. Lo veíamos en el laboratorio. Entonces, una vez que hicimos ese relevamiento, fuimos acortando o acotando la cantidad de plantas, porque es imposible trabajar con muchas plantas, y nos fuimos quedando con aquellas que fueran más efectivas para trabajar con los microorganismos que nosotros queríamos. Las plantas medicinales tienen muchas propiedades biológicas. Pueden ser anticancerígenos, pueden ser insecticidas, pueden ser antitumorales, pueden tener capacidad inmunomoduladora. Y dentro de estas propiedades también está la antimicrobiana, ¿sí? La antimicrobiana específicamente es esa actividad donde vos tenés una sustancia que va a atacar a un microorganismo para matarlo o frenarlo de algún modo. A nivel
nivel extensivo. Nosotros trabajamos específicamente con soja como sistema, pero nuestros resultados también son extrapolables a otras plantas donde esté presente la bacteria. Bueno, mi tema de tesis, yo trabajo con una bacteria que se llama Pseudomonas syringae. Es una bacteria que es fitopatógena. O sea, ¿qué significa fitopatógena? Fito, que es de planta, y patógeno es algo malo para las plantas. Es una bacteria que infecta muchas plantas. Mi patosistema, o sea, donde yo trabajo, es con la planta de soja a nivel invernadero y a nivel campo. Si uno se imagina con soja, lo que se utiliza hoy en día son plaguicidas. Esos plaguicidas son eliminados al ambiente y a veces no en las mejores, en las formas correctas. Entonces, este mal uso de los plaguicidas, el modo incorrecto de usarlo y el hecho de liberarlos al ambiente hace que generen serios problemas a nivel ambiental, a nivel tóxico, y muchas veces no tienen el resultado esperado sobre el vegetal. O sea, lo que nosotros hicimos en un principio fue aislar esta bacteria patógena de distintos lotes del sur de Córdoba. Se identificó, se le dio un nombre por sus características fisiológicas y moleculares, y se empezaron a hacer ensayos tanto al laboratorio, invernadero y a campo, para ver cómo se puede controlar esa bacteria. O sea, como sabemos, es una bacteria mala para los cultivos. Entonces, lo que nosotros buscamos es una alternativa natural a los agroquímicos, usarla como un bioplaguicida. Ya sea en la miel, ya sea en la planta, lo que también buscamos es que ese producto en el tiempo no genere resistencia. Y nuestra hipótesis o nuestra suposición es que, al ser un producto vegetal, un producto natural, en el tiempo no va a generar la resistencia antimicrobiana en esas bacterias. Entonces va a ser un producto efectivo, siempre y cuando se utilice correctamente. Entonces, lo que nosotros hacemos es probar los aceites esenciales que son obtenidos de las plantas de tomillo y orégano. Hacemos un ensayo en el laboratorio donde probamos si esos aceites son capaces de controlar la bacteria, si son capaces de inhibir esa bacteria. Y una vez hechos los ensayos en el laboratorio, lo escalamos a invernadero y a campo. Bueno, los microorganismos adquieren resistencia a esos antibióticos de síntesis química y lo hacen muy rápidamente. Entonces dejan de tener efectividad esos antibióticos y esas sustancias. Entonces, la ciencia empezó a trabajar y a pensar dónde podría buscar alternativas para combatir esos microorganismos patógenos. Y ahí surge de ponerse a observar la naturaleza. ¿Sí? La naturaleza de por sí se autorregula, siempre se busca un equilibrio. Entonces, si busca un equilibrio es porque hay un microorganismo que es capaz de controlar a otro, un organismo que controla a otro, y así se va dando ese equilibrio. Entonces, empezando a mirar la naturaleza, uno se pregunta, ¿por qué no veo qué es lo que hay en la naturaleza que es capaz de controlar a otro organismo? Lo que hacemos acá en el invernadero es preparar las macetas con plantitas de soja, infectamos con la bacteria y los tratamos con ambos aceites para saber si tienen actividad, o sea, si pueden inhibir el crecimiento de la bacteria en la planta. Lo hacemos tanto con la planta y con las semillas, o sea, tratamos las semillas con los aceites para saber si después reproduce o no la enfermedad. Una vez realizados los ensayos de invernadero, como decimos, es todo escalado, lo llevamos a campo, donde se preparan lotes, sembramos y tratamos ese lote, lo infectamos con la bacteria, esas bacterias aisladas, y después también las tratamos con los aceites para saber si son efectivos o no a campo. Eso por un lado con la planta. Con la semilla lo que hacemos también, infectamos la semilla al laboratorio, la llevamos al campo, sembramos esas semillas que tienen la bacteria, obviamente, y después la tratamos con los aceites de tomillo y orégano. Entonces, bueno, lo que nosotros tratamos de hacer con aceites esenciales que estamos probando es bajar, ¿sí?, esos microorganismos que pueden estar en la planta, controlarlos
y evitar que alteren o que disminuyan la producción. Esto hasta ahora ha tenido buenos resultados, hemos visto que inhibe la bacteria. Lo que se está tratando de buscar ahora es hacer como una formulación para poder estar presentando obviamente a los agricultores, que su interés es obviamente tratar, si usamos un producto natural, tratar de que ese producto natural sea aplicable a campo y que resuelva el problema. Y que sea una solución más sustentable ambientalmente. La resistencia antimicrobiana hoy en día es considerada uno de los problemas más grandes que tiene la humanidad y es una amenaza silenciosa porque nadie lo sabe, no es algo que uno lo pueda medir. Entonces es importante buscar alternativas a esa problemática, es decir, buscar otras sustancias que sean de otro origen, capaz de eliminar a estos microorganismos resistentes. Bueno, en el marco de este proyecto y bueno, teniendo en cuenta todos estos resultados que estamos teniendo, hemos trabajado con escuelas de Tras las Sierras. Allí los estudiantes colectan sus vegetales de la zona y estudian sus propiedades y nosotros llevamos nuestras técnicas para mostrarle a los chicos cómo se trabaja en actividad antimicrobiana. La importancia, digamos, de nuestros estudios hace que también nos lleve a querer contar lo que hacemos, hacer divulgación hacia la comunidad y que la gente se vaya concientizando de, por un lado, la problemática de la resistencia y por el otro lado, que se están estudiando alternativas en nuestro país y en nuestra universidad específicamente. Y bueno, en ese marco de ese proyecto hemos publicado un libro que se llama Una farmacia en el monte, donde explicamos sobre los distintos vegetales, sus propiedades, relacionándolos con la medicina indigenista y la forma de probar la actividad antimicrobiana de dichos vegetales. La idea nuestra, como grupo, la idea final siempre es obtener algún bioplaguicida que pueda ser aplicado después sobre cualquiera de los dos sistemas, ya sea sobre la actividad apícola o la actividad agrícola, para poder dar una solución a la sociedad y que sea una alternativa ambientalmente amigable.